Aquí les traemos el más reciente reportaje sobre una de las miles de desapariciones ocurridas en las últimas horas. Nos encontramos a solo cuadras reportando desde el Coliseo Roberto Clemente, donde un avión de la línea aérea internacional Trinity Airlines se estrelló contra el Coliseo. Según el reciente informe de la Torre de Comunicación, indica que minutos antes perdieron contacto con el vuelo 777. Las conversaciones adquiridas de algunos de sus tripulantes no se explicaban la desaparición de su piloto, copiloto y algunos de sus pasajeros. Muchos comentan que la desaparición de miles es causa de un fenómeno extraterrestre, mientras otros aclaman que fue la segunda llegada de Cristo. Son 12 tribus, pura sangre la que Dios va a buscar. 144 mis soldados para batallar. 7 años de tribulación, por el cual al final serán marcados. Muchos por su nombre negar. Muchos correrán hacia los montes para poderse escapar. Pasando hambre, corriendo sin poder descansar. La tierra va a temblar, la agua se transformará en sangre. Y no habrá un refugio espiritual, solo muerte en el aire y pobre. De aquella madre que cargó una criatura. Porque el arrebatamiento de su hijo será duro en estos tiempos. Muchos desearán la muerte. Y en estos tiempos encontrar la muerte. Será de suerte porque el anticristo estará reinando a nivel mundial de norte a sur y estará en el mando. Un solo gobierno por 7 años, él triunfará y por 3 años de su gobierno existe la paz. Y en el tercero es que se va a poner violento. Ahí el cristiano tendrá que luchar con su armamento. Y hay dos hombres en la Biblia mencionados que no han muerto y sus cuerpos al mundo vivo serán devueltos. Y ellos guiarán el imperio de cristianos armados. El batallón contra los denegados y arrojados hacia el fuego eterno. Ellas que empiezan el desenlace en esta guerra espiritual. Cristo da su jaque mate, pero primero la iglesia será levantada con 7 ángeles, 7 trompetas que serán tocadas. Por media hora el mundo entrará en silencio y luego de su llegada será el comienzo. Que tú te harías, hermano, si cuando te levantara no te encontrarás con tu padre ni con tu hermana. Que tú te harías si no hubiera nadie para ayudarte y el Espíritu Santo socio para consolarte. Que tú te harías si alguien te sacara de un cañón, aceptarías a Jesucristo bajo la presión. Que tú te harías si tu mano quisiera sellarte. Creo que es tiempo de que el pueblo ahora se levante. Es tiempo de que todo ojo lo verá llegar. En una nube, en un caballo blanco viene a batallar. Y con su espada echará el demonio al lago de fuego. Y todo ojo sabrá la verdad hasta los ciegos. Hermano, estás a tiempo, no te dejes engañar por el sonido de la serpiente que te quiere destrozar. O peleamos o no vencimos, yo sigo hacia adelante. Yo sigo aquí luchando y a mi lado está el gigante. Tengo un mensaje poderoso que me dio el Señor para restaurar al tibio y al frío como el sol. Te quiero el pecador, al drogadicto o hasta el asesino. No importa tu pecado, Él te invita a su camino. Te da del pan de vida, luego da restauración. Te da un soplo de vida y pum, penetra por tu corazón. Y luego empieza a trabajar tus sentimientos allá adentro. Haz un soldado de los más violento, soldados a la línea, prepárese el combate. Se acerca la llegada y ya queda un jaque mate. Hermano, dime si sientes que tu corazón te late. Hermano, dime si eres capaz de entrar al combate. Soldados a la línea, prepárese el combate. Se acerca la llegada y ya queda un jaque mate. Hermano, dime si sientes que tu corazón te late. Hermano, dime si eres capaz de entrar al combate. Que tú te harías, hermano, si cuando te levantara no te encontrarás con tu padre ni con tu hermana. Que tú te harías si no hubiera nadie para ayudarte ni el Espíritu Santo socio para consolarte. Que tú te harías si alguien te sacara de un cañón. Aceptarías a Jesucristo bajo la presión. Que tú te harías si tu mano quisiera sellarte. Creo que es tiempo de que el pueblo ahora se levante. Por muchos años se ha estado predicando que Jesús vendría a buscar a su iglesia. Esto será una realidad. Las palabras que escuchaste al principio de esta canción, donde una reportera anuncia que miles desaparecen, así mismo sucederá. Dicen las escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que en ella está escrito acontecerá sobre la faz de la tierra. El mundo entrará en caos y confusión, donde las madres buscarán a sus hijos y a sus familiares y no lo hallarán. Esta noticia correrá al mundo entero. Será la noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo. Amigo, prepárate para que este acontecimiento no te sorprenda. Busca de Dios en esta hora, solo diciendo esta oración. Es tan sencillo que la oración que hagas cambiará el rumbo de tu vida. Aprovecha esta oportunidad que el Señor Jesús te está brindando a través de esta producción si solo repite esta oración en este día. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Te pido que me perdones y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén.